Una duda muy común es con el verbo soldar. ¿Cómo se dice? ¿Yo soldo o yo sueldo? Bienvenidos. Resulta que el verbo soldar es un verbo irregular. ¿Y qué es un verbo irregular o qué es un verbo regular? Resulta que cuando tenemos los verbos que terminan en ar, er o ir, todo lo que hay antes de ar, todo lo que hay antes de er y todo lo que hay antes de ir probablemente cambia cuando lo conjugamos. Si tenemos este verbo, por ejemplo, amar. Yo amo, tú amas, él ama. Esa raíz am no va a cambiar en ningún momento de la conjugación. Esto es un verbo regular. Por ejemplo, el verbo saber. ¿Qué hay antes de er? La raíz sab, S-A-B. Cuando lo conjugamos, si esta raíz cambia, es porque es un verbo irregular. Conjuguémoslo, verbo saber en presente. Yo sé, cambió. Se perdió A y B, ¿cierto? Sab se perdió. Yo sé, tú sabes, y ahí sí empieza a ser regular. Pero se dice que es irregular porque en alguna de sus conjugaciones la raíz cambia. Terminado en ir, verbo salir. ¿Qué hay antes de ir? Sal. Conjuguémoslo a ver si cambia. Yo salgo, tú sales, él sale, no cambia. Eso quiere decir que este verbo es regular porque cuando lo conjugo la raíz no cambia. Pero el verbo soldar es irregular. Vamos a verlo. Cuando conjugamos el verbo soldar, nos queda la duda de si decimos yo sueldo o yo soldo. Porque decimos, pero sueldo también es como el salario o el pago por algún trabajo. Sí. El presente del verbo soldar queda así. Yo sueldo. Tú sueldas. Él suelda. Nosotros soldamos. Ahí no decimos sueldamos. Nosotros soldamos. Vosotros soldáis. Ellos sueldan. Y en el caso del voseo, vos soldás. Si nos fijamos, acá el verbo es soldar. ¿Qué vocales tiene el verbo soldar? O, A. Como el verbo contar. ¿Cómo hacemos nosotros para no confundirnos? Pensemos en cómo se conjuga el verbo contar y así, igualito, se conjuga el verbo soldar. Miren, yo cuento, yo sueldo. Mire, ue. El verbo es contar o a, soldar o a. Yo cuento, yo sueldo. Tú cuentas, tú sueldas. Él cuenta, él suelda. Nosotros contamos o a. Nosotros soldamos. Si tenemos en cuenta como modelo de conjugación el verbo contar, ya no se nos va a hacer difícil conjugar el verbo soldar. Vamos con el pasado o el pretérito del verbo soldar. Ese pasado es ese pasado inmediato. Yo soldé. Lo relacionamos como ahora con el verbo contar. Pasado yo conté. En este caso yo soldé. Tú soldaste. Él o ella soldó. Porque decimos contó. Nosotros soldamos. Nosotros contamos. Queda igual que el presente. Lo que pasa es que el contexto es el que nos va a decir si estamos hablando en pasado o en presente, porque la palabra queda igual. Ellos soldaron. Ellos contaron. Vamos con el futuro del verbo soldar. Yo soldaré, porque decimos yo contaré. Ya ustedes lo saben, ¿cierto? ¿Cómo queda tú? Soldarás. Muy bien, porque decimos tú contarás. Él o ella soldará. Nosotros soldaremos, ellos soldarán, vosotros soldaréis. El copretérito, que es ese pasado, puede ser incierto, puede ser que no recuerdo o fue antes, ya no. En este caso terminan aba, porque los copretéritos de los verbos terminados en ar todos terminan con aba. Miren, contaba, yo contaba, por lo tanto soldar, yo soldaba, tú soldabas, él soldaba o ella soldaba, nosotros soldábamos, porque decimos contábamos, vosotros soldabais, ellos soldaban. Y vamos con el pospretérito, que es como una condicional. Yo soldaría. Yo soldaría la puerta si tuviese los materiales. Yo contaría. Yo soldaría. Tú soldarías. Él o ella soldaría. Nosotros soldaríamos. Vosotros soldaríais. Ellos soldarían. Vamos con el subjuntivo. Y para conjugar el subjuntivo yo normalmente pongo que yo o que tú. Cualquiera de las personas, pero pongamos que yo. Que yo suelde. El hecho de que yo suelde esa puerta no quiere decir que vaya a soldar todas las puertas. Así quedaría el subjuntivo. ¿Cómo quedaría el imperativo, el de mandato? Suelde. O, hey, suelda.
En el boxeo. Soldá. Para ellos. Suelden. Oigan, suelden. Y en el gerundio ya quedaría estoy soldando, estamos soldando. Ustedes saben que el gerundio termina en ando o endo. Pero aquí les regalé toda la conjugación del verbo soldar. Les dejo acá una tabla completa con la conjugación del verbo soldar. Espero que haya sido de su agrado y que no olviden el modelo de conjugación. En este caso, contar para el verbo soldar. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales, me encuentran como la Profe Mónica. Además, mi página web, profemónica.com. Nos vemos en una próxima lección.